general cuando hablamos de fósiles nuestra mente se hace una imagen de restos históricos exhumados de las profundidades del suelo, pero cuando hablamos de seres vivos, pensamos sin duda en el ser humano y sus relaciones sociales, dejando de lado a miles de criaturas que reinan en los océanos, selvas y sabanas del planeta. En la actualidad encontramos seres extraños e increíbles, seres que caminaron con los extintos saurios. Desde un lagarto prehistórico, hasta un tiburón con forma de duende. Esto es, los 10 animales prehistóricos más increíbles y misteriosos que siguen existiendo en la actualidad. Número 1. Tiburón duende. Su extraña apariencia de miedo sugiere que la criatura tiene sus orígenes en la era prehistórica. Los primeros antepasados directos del tiburón duende vivían hace 125 millones de años. Es una especie muy inusual ya que se esconde en las profundidades del océano. Número 2. Taquiglósidos o equidnas. Animal mamífero, son los únicos supervivientes que su especie, los cuales ponen huevos. Su ancestro común era acuático, pero equinas se han adaptado a la vida en la tierra, en algunos aspectos guarda similitud con los erizos. Posee unas largas espinas alrededor de su cuerpo las cuales utiliza como mecanismo de defensa cuando se siente amenazado. Número 3. Esponja de mar. Las esponjas o poríferos, porífera, son un filo de animales invertebrados acuáticos que se encuentran enclavados dentro del subreino parazoa. Son mayoritariamente marinos, sésiles y carecen de auténticos tejidos. Son filtradores gracias a un desarrollado sistema acuífero de poros, canales y cámaras que genera corrientes de agua provocados por el movimiento de unas células flageladas, los coanocitos. Existen unas 9.000 especies de esponjas en el mundo, de las cuales solo unas 150 viven en agua dulce. Las estimaciones que se han realizado demuestran que las esponjas parecen ser un fósil viviente. La evidencia más relevante fue descubierta en una esponja roja de 760 millones de años de edad. Número 4. Solenodón. Esta pequeña criatura se ha llamado un fósil viviente, ya que ha existido prácticamente sin cambios durante los últimos 76 millones de años. Su estructura genética y ósea han perdurado debido a que se adaptan a los ambientes y los tiempos fácilmente. Número 5. Tuatara. Crecen hasta 80 centímetros de largo y están marcados por una cresta espinosa a lo largo de la espalda, especialmente pronunciada en los machos. Su piel guarda muchos aspectos similares a la de los antiguos saurios en su rusticidad. Número 6. Grus canadensis. La grulla canadiense, Grus canadensis, es una especie de ave gruiforme de la familia de las grullas, Gruidae, es una de las grullas más pequeñas, y es casi completamente gris, salvo el occipucio rojo y las mejillas blancas. Algunos individuos están teñidos de rojo por las sales de hierro del agua con que la propia ave empapa las plumas con su pico. Habita en las praderas y parajes pantanosos y abiertos. Cría en parejas dispersas, aunque se agrupa formando grandes y a menudo ruidosas bandadas para la migración. Se alimenta de semillas, incluidos cereales, y de yemas, brotes, hojas y pequeños animales, desde insectos hasta ratones. Se cree que pertenecen a un espécimen grulla prehistórico, pero los científicos no están seguros de si fue la misma especie. Número 7. El cangrejo herradura. Son artrópodos marinos que viven principalmente alrededor de las aguas oceánicas superficiales en arena blanda o fondos fangosos. Estos se mantuvieron prácticamente sin cambios durante 450 millones de años. Su aspecto físico es bastante inusual ya que conservan la forma de hace 450 millones de años y guardan mucha similitud con antepasados prehistóricos. Número 8. Martialis eureka.
Descubierto en 2000 en la selva amazónica en Brasil, esta especie de hormigas es notable por su morfología inusual. Se estima que esta especie ha vivido en la Tierra durante unos 120 millones de años. Realmente impresionante en comparación con nosotros los humanos. Número 9. La salamandra gigante de China. La salamandra china gigante, Andrias davidianus, es una especie de anfibio urodelo de la familia Cryptobranchidae, en la que también se incluyen la salamandra gigante del Japón, Andrias japonicus, y la salamandra americana gigante, Cryptobranchus alleganiensis. Incluida su cola, esta especie llega a medir hasta 1,8 metros de largo, con lo cual llega a ser el anfibio más grande del mundo. Posee una cabeza proporcionalmente grande, ojos pequeños y una piel de tonalidades oscuras y arrugadas. Viven en las corrientes frías de aguas montañosas, donde se alimenta de insectos, peces y otros anfibios. Es una especie poco habitual, y se encuentra amenazada por la contaminación, porque se caza como alimento y también porque es utilizada en medicina tradicional. Estimaciones sugieren que estas alcanzan una longitud de hasta 180 centímetros. Como parte viva del linaje data desde 170 millones de años. Número 10. Tiburón anguila. El tiburón anguila, tiburón de Gorgera o Clámide, es una de las dos especies existentes de tiburones en la familia Chlamydocelarchidae, con una distribución amplia pero irregular en los océanos Atlántico y Pacífico. Esta especie poco común se encuentra en la plataforma continental exterior y la parte superior del talud continental, por lo general cerca del fondo. Pertenece a uno de los más antiguos linajes de tiburón aún existentes, que se remonta por lo menos a unos 95 millones de años en el Cretácico tardío, y posiblemente hace 150 millones de años, hasta el Jurásico tardío. Nuestro planeta es muy diverso, grande e increíble. Ama la vida, cuida de ella, todos somos parte de este planeta, el planeta de la conservación.